decidí empezar aquí, que es un poco random. Miradlo encima de casa. Tengo que decir que los que estaban por aquí arriba no estaban así. Claro, es muy fácil en el papel. Luego estudio de carpintera. Así que es una tontería que siga yo insistiendo. Aquí está el primer. La primera parada es este sitio. No sé si me va a gustar el color. Ostras, esta no puedo. Ay, estoy sudando ya. Menudo boquetazo me he hecho en el dedo. El boquetazo. Madre mía, me he llevado medio dedo. Pero bueno, me gusta incluso así. Te prometo que odio tanto el color de la cocina que preferiría tenerla así antes que con las puertas. Vale, he cambiado de opinión. Creo que este va a ser un proyecto de mientras vas haciendo, vas aprendiendo, porque mi idea era tapar esto con bolsas de basura y celo para que no entre todo el serrín a los platos y así, en plan de que aunque tenga que limpiar dentro, no tengo que ir cosa por cosa. Bueno, que cuanto más mierda me ahorre que entre dentro, mejor. Y ahora estoy pensando, ¿por qué no lijo esta parte? Y así tengo aquello protegido mientras con la puerta y así no tengo que protegerlo todo, no lo sé. Mi idea era quitarlas todas, luego lijarlo todo, luego pintarlo todo y luego colocarlo todo. Creo que voy a empezar a lijar solamente por las ganas que tengo de empezar a lijar y que sea lo que Dios quiera. Si luego tengo que limpiar, pues luego tengo que limpiar. Supongo que te hace mayor cuando este tipo de cosas te hacen ilusión. Creo que me voy a tener que leer las instrucciones. Será enchufarlo a la corriente, eso sé hacerlo. Tengo que poner el papel así y pillarlo con estas pinzas. Claro, es muy fácil en el papel. Soy, de verdad, iba a decir muy tonta, pero no es que sea tonta, es que soy nueva. Es que estas pinzas, yo me pensaba que era para engancharlo por el lado, pero qué va. Estas pinzas son que abren la de aquí adelante, no, no sé si se ve. A ver, si las cierro, ¿veis cómo se abre? Quita. Vamos a ver. Tin, tin, tin. No me vale cogerle la práctica de esto, porque si no me voy a morir. No entra, tío. Ya lo tenemos puesto. No sé si alguien más está preguntando lo mismo que yo, si debería ponerme una mascarilla para no comerme todo esto. Me está entrando en los ojos y lo que me da pena es mi pelo, que estaba limpio. Y seguramente al final del día esté para lavarlo otra vez. Súper, súper, súper rápido. Y sí que es madera, madera. Esta parte de aquí que tanto odio yo, en algunos sitios, por ejemplo en este, está pegado, pero en otro ha salido solo. Mirad qué color más bonito tiene debajo. Me encantaría que el casero me dejase dejarla así, madera natural. La tengo que pintar de blanco, pero este color me encanta. Aquí sigo con casi toda la parte de arriba ya lijada, al menos el marco de la cocina ya está todo lijado. Ha dejado de llover y mirad, os voy a enseñar una cosa, creo que voy a mover mi estudio de lijación fuera porque la estoy liando parda. Hay demasiado polvo y no me importa limpiar, pero si me puedo quitar trabajo me lo voy a quitar. Entonces voy a poner una largadera porque aquí fuera creo que no tenemos enchufe. Y mirad, el otro día regalaban en el marketplace, literal, en nuestra calle, esta mesa. Evidentemente necesita trabajo, hay que lijarla, yo la quiero dejar ni blanca ni de madera, en plan como entre los dos. Estoy pensando ponerme aquí a lijar porque es mucho mejor luego tener que limpiar una ventana que no tener que limpiar toda la casa. Así que este va a ser mi nuevo estudio de carpintera. Voy dentro a por las cosas, a por un trapo para limpiar la mesa. Acabo de entrar de la calle, que he estado ahí lijando un buen rato, y que sepáis que en Los Ángeles no llueve nunca, a no ser que sepa el tiempo que tienes un plan de carpintería. Porque estaba ahí fuera y pues nada, salía o a llover, me he tenido que... Bueno, me he metido que meter, no, me he seguido ahí fuera y ahora ya me he metido porque Pau ha preparado la comida, que ha preparado la misma ensalada que preparamos ayer, que estaba súper, súper, súper rica. Vamos a sentar en la mesa nueva, pero como si no fuera la mesa nueva, porque como está el mantel, no la vamos a ver. Aquí está la ensalada, os prometo que está increíblemente buena. Aquí nos vamos a poner, que es el único hueco que hay libre entre todo el caos. Mirad qué buena pinta ya ha formado. Pau me ha puesto también media pita y con el huevo así, es que está increíblemente bueno.
Me estoy comiendo un dátil de postre porque no voy a tener café hoy porque no quiero enchufar la cafetera. Mientras Pau terminaba de comer, yo no me podía aguantar mis ganas de estar, sigue lloviendo fuera, así que no voy a poder seguir lijando fuera. Pero se me ha ocurrido quitar todas las puertas de abajo, lijar el marco de abajo y dejar lo de las puertas y lijar para mañana que no dan lluvia y ponerme ir después cuando Pau acabe a elegir la pintura y el primer que vamos a poner y empezar a pintar. Entonces hoy se queda como lo de aquí limpio y pintado. Y mañana ya solamente es pintar las puertas y si no da tiempo a ponerlas mañana, pues se ponen el domingo y listo. Pero ese es más o menos el plan que llevo. Ahora mismo tengo todas las puertas aquí en el suelo. Las únicas que me he dejado han sido las de la basura, porque las voy a quitar cuando las vaya a lijar, porque tengo basura ahí, está lloviendo fuera y no quiero salir a sacarla. Así no me huele nada. A seguir con esta de aquí. Mirad qué porquería los tiradores. Y eso que yo los limpié bien. Supongo que este no me di cuenta porque era el cajón por debajo y no lo miré tan bien, pero mirad qué porquería, qué asco. Qué ganas de cambiarlos, por Dios. Tengo que decir que los que estaban por aquí arriba no estaban así porque como que yo podía hacer así, mirarlos desde abajo. Esto no... esto me había pasado a mí por alto y me muero del asco de pensar que he tenido eso en la cocina. Evidentemente no se los pienso limpiar, aquí los tiene... comidos de mierda. Estas son mis pintas ahora mismo. No sé si se ve la mierda, pero desde luego yo sí que me la veo. Mirad qué rodillas llevo de haber estado en el suelo. Blanca, blanca. Me he puesto en realidad ropa como para que dé gusto eso, cuando te ensucias y luego te duchas, o cuando estás súper limpia y de repente te pones comida de mierda. Es como que se ve todavía más el trabajo. Y bueno, ahora ya he terminado de lijar todo el marco de la cocina, me voy a ir a por un cubo, agua, jabón, voy a quitar todo el serrín. He puesto un lavaplatos con rápido, como un enjuague de estos rápido con jabón, con los vasos y los bowls, y ahora cuando acabe lo coloco, bueno, ya tendré esto limpio. Entonces mi idea es colocarlo, poner uno con los platos, darle una pasada con el trapo y jabón a los botes donde tengo la comida. Creo que esto era mucho más rápido que quitarlo todo, luego aún así limpiarlo, porque aquí se hubiese ensuciado igual. Y tener que volver a ir para allá, así es como que lo bajo, lo limpio, lo subo, así todo súper rápido. Medio lloviendo, o sea, es que no llueve, llueve como en Seattle, chispea, pero es lo suficiente como para que se me enguarre el serrín con el agua, se me haga barro y me jorobe la lija. Lo digo porque ya me ha pasado con dos, así que es una tontería que siga yo insistiendo por esa parte cuando aquí dentro también hay trabajo. Acabo de terminar de limpiar toda la cocina. Esto que muchos me habéis escrito por Instagram, ¿cómo te metes en esto para gastar dinero, tiempo, no sé cuánto dinero? El casero nos dijo que lo pagaba él, o sea, no me paga a mí la mano de obra, pero sí que paga él la pintura y todo. Así que por ese lado, estupendo. Al final es súper justo porque esto es algo que aunque yo lo haga, él se lo va a quedar, ¿sabes? Y como ya conté en el vídeo en el que el casero venía a casa en Navidad, a él le gusta más que esté en blanca que en roja. Más que nada porque es que tiene los cuartos de baño también todo como súper impecable, la casa súper impecable, todo muy blanquito, muy esto. Como que él piensa, menudo chollo, la tengo más bonita y encima me hacen el trabajo. Así que bueno, a mí no me importa. Creo que me da satisfacción, uno, hacerlo yo, y dos, entrar en esta cocina todos los días. Siempre que grabo vlog, siempre hay un rato que estoy en la cocina. Si no es el desayuno, es la comida. Si no es la cena, entonces me compensa. Todavía me quedan, si Dios quiere, muchos meses, igual años de vivir aquí. Entonces, para salir hay que atravesar un campo de guerra. ¿Ya? Una ratita. Aquí está el primer. ¡Mirad qué pedazo de arco iris! ¡Qué chulo! ¡Miradlo encima de casa! ¡Qué mono! Ya tengo la parte izquierda de la cocina y hemos comprado este mega rollo para ponerlo en el suelo para cuando estemos pintando la parte de abajo
que no sea un desastre, porque cuanto más preparación pongamos, hemos aprendido que menos gotas luego hay que quitar. Y ha sido súper económico, han sido 10 dólares. Así que voy a poner esto en el suelo y también lo vamos a usar para mañana pintarlos. Sí que los queremos lijar fuera, que mañana no va a llover, pero pintarlos los vamos a pintar dentro para que se sequen bien. Si se nos hace de noche, que no les dé la humedad de la noche, nada de eso. Así que bueno, creo que va a ser súper, súper, súper práctico. Hemos comprado una pintura especial para los muebles de la cocina, pero le hemos hablado al hombre de esta porque nos ha recomendado una que era enamel, que esta no se ve ya porque está usada, pero es enamel. Y entonces nos ha dicho, bueno, eso también vale, no sé qué, no sé cuánto. Total, yo le he dicho, pa, bueno, nos la llevamos y nos aseguramos bien. Qué gustazo quitar esto, ¿no? Y ahora estaba leyendo aquí y pone, ideal para habitaciones de niños, pasillos, cocinas, baños, ta, 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 armarios. O sea, como los muebles de la cocina. Así que voy a probar con esta. Voy a empezar con esta brocha, que sé que os puede parecer pequeña, pero es con la que más a gusto he pintado la cocina. La pinté con esta y el baño también. La que menos gota hace, la que más me cunde, con la que menos miedo paso. Así que voy a empezar con esta y a tope. Voy a empezar aquí, que es un poco random, pero es que simplemente quiero ver cómo queda. Si te cubre bien, si no cubre bien. Han pasado un montón de horas, un montón de horas, es un montón de horas. Me estoy poniendo el pijama. Habíamos quedado con José y Rebe para ir a cenar, pero luego dijeron que no podían. Y entonces, pues nada, pues seguimos pintando. Se unió Pau a la pintura, lo que visteis, creo. Y luego nos avisaron que sí queríamos ir, que al final sí que podían. Y entonces, pues sí que hemos ido. Y nada, pues nos hemos duchado y hemos ido a verles, que todavía no le habíamos visto desde que volvimos de España, porque bueno, pues hicimos lo de los 14 días de cuarentena sin vernos, luego por H y por B, que no nos hemos visto. Llamaron y fue como, bueno, necesitamos una hora para recoger lo que hay en la cocina, ducharnos e ir a verles. He estado en la cocina un poco pintando más, pero me han llamado mis padres, ya he estado hablando con ellos, entonces tampoco he caído en cerrar el vídeo. Y cuando ya nos venimos para acá, que acabamos de colgar con ellos, ha sido como, estaba haciendo vlog, no he grabado nada, voy a por lo menos a cerrar el vlog. Ya está la cocina blanca realmente, porque ya tiene la primera capa de primer y pintura, y mañana será la segunda capa, más lijar y pintar los cabinetes, eso, los cabinetes, los muebles. Y yo creo que mañana por la noche ya la tendremos, porque mañana sábado no voy a ser yo solamente trabajando, sino que va a estar Pau, así que creo que cundirá el doble. Y estoy súper, súper emocionada con tenerla ya terminada, decorada y todo. Así que si os ha gustado este vídeo, dadme un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos, pues eso, la continuación y sobre todo el resultado final, porque va a ser un cambio radical. Si ya está súper cambiada, no puedo... Estoy, me muero de ganas por ver cómo va a ser ya terminada. Y nada más, que yo os mando un beso súper grande, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que yo he estado a tope, a tope, a tope. O sea, no he parado en todo el día, estoy muerta. Un beso muy grande y que nos vemos en el siguiente. Chao.